Gracias, Chino. Ah, no, pero es increíble. Yo cuando nos metieron en el primero pensé que se venía. Era lo peor que nos podía pasar. Pensé, nos meten 5 ahora. Un baldazo de agua fría, sí. Parecía una pesadilla, la verdad. Decí que tenemos ese extraterrestre. Qué jugador, por Dios. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar, hiciste la cuenta de cuánta guita necesitarías para vivir hasta el resto de tu vida bien? Digo, el resto de tu vida, ponele que vas a vivir 80 años más o menos. ¿No hiciste la cuenta? No. Bueno, yo sí. ¿Y cuánto te da eso? Me da 14.400.000 pesos. Eso es la guita que yo necesitaría para vivir bien el resto de mi vida, mirá. Es mucha guita eso. Sí. Es una guita que no voy a tener nunca. No voy a, ni cerca voy a estar con el trabajo de mierda que tengo, por más que trabaje 120 años. Yo por eso le juego a la lotería, ¿viste? Porque en una de esas me gano la grande y lo mando a la mierda, a mi jefe, lo mando a la puta madre que lo parió. ¿Viste que dicen, si me gano la grande, yo me compro una isla, me voy de viaje, viajo por todo el mundo? A mí no. A mí déjame tranquilo en casa. Yo no necesito mucho. A mí déjame en mi sillón, con la tele. Tranquilito, bien calentito. Ya está. Mira, te digo, ni a la vereda iría. No salgo ni al supermercado. Todo por teléfono, por internet. Si ahora con un celular haces todo lo que querés. Pedí la comida, pagas las cuentas, te comunicas con tus familiares. Hasta sexo virtual podés tener. Por eso yo ya lo pensé. Directamente juego a la lotería. Y listo. Qué lindo sería, ¿eh? Ajá, te gustó la idea, boludo, ¿viste? ¿Eh? Igual, yo soy de los que se compran una isla y hacen un viaje por todo el mundo. Sí, me imaginé que dirías eso, sí. Que me gusta viajar. Bueno, Sergín, gracias por traerme. Por favor. ¿Qué hora es? Las 2. Mirá la hora que se hizo. Ya ni me conviene acostarme. Me tomo un feca y arranco. Gracias. Cuídate, José. Chao. Chao.
Ey, ¿qué hacen todavía despiertas? No podemos dormir. No, bueno, pero hay que dormir. Mañana tienen que ir a la escuela. ¿Me lees un poco más del Principito? ¿Cómo son, eh? Bueno, pero se duermen. El quinto día, siempre gracias al Cordero, se me reveló el secreto de la vida del Principito. Me preguntó precipitadamente, sin preámbulo, como si fuera el fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Un cordero, si come arbustos, ¿también come flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿También las flores que tienen espinas? Sí, inclusive las flores que tienen espinas. ¿Y las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de destornillar un perno del motor que estaba demasiado apretado. Estaba muy preocupado porque mi avería comenzaba a tornarse grave y el agua para beber que se agotaba me hacía temer lo peor. Estaba irritado por el perno y le respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Pero después de un silencio exclamó con cierto rencor. No te creo. Las flores son frágiles, son ingenuas. Se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese momento me dije, si este perno sigue resistiéndose, lo haré saltar de un martillazo. El Principito volvió a importunarme con sus reflexiones. Gracias. Nada. ¿Hicieron la tarea los dos? Sí. ¿Seguro? Sí. Toma, amor. Gracias, mamá. De nada. ¿Guardaste tu cuaderno de comunicaciones que había quedado arriba del mueble? Sí, sí. ¿Bien? Ya lo guardé. Muy bien. Te amo. Decilo de nuevo. Te amo. ¿Otra vez? Te amo. Mírala a los ojos. Concéntrate en la mirada de ella. Es la última vez que la volvés a ver. Tenés que ser concreto, letal. Ahora te vas a tomar un segundo y cuando yo te diga,
Se lo decís. Bien, ahora. Te amo. Ya está, no quiero hablar más del Bueno, chicos. Bien, bien, bien. Por ahora bien. ¿La seguimos trabajando la semana que viene? Sí, le agradecemos, ¿eh? A ver, por favor, que pase Daniel y Luciana. Ya se durmieron. ¿Estás muy cansada? Sí, un poco. ¿Vos cómo te fue en la clase? Bien. Bien, qué sé yo. Empezamos con las escenas ahora, ¿viste? ¿Quieres ir a dormir? Yo voy en un ratito. Bueno, si no tardaste, espero despierto. Dale, dale. Pasó. Llegamos, estaba cerrado y con la cana adentro. Parece que presentaron la quiebra y dice que se fueron al carajo. ¿Y cómo que presentaron quiebra? ¿Nosotros qué hacemos ahora? Y ahora hay que esperar porque los delegados se fueron para el gremio y vamos a ver qué hacemos.
¿Les gusta? Sí. Están ricos, ¿no? Después hay más. ¿No comiste nada vos? ¿Estás bien? Sí. Un poco cansado, ¿no? ¿Mucho trabajo hoy? Sí. Bastante. Llegó un pedido, ¿viste? No paré ni un segundo, la verdad me volvieron loco. Me duele un poco la cabeza, además. Bueno, ¿por qué no vas a acostarte? Anda, recostate. ¿Te parece? Sí, tranquilo, anda, yo te llevo un té ahora. Relájate. Mejor. Gracias. No, de nada. Ahora te sirvo más, ¿sí? Uh-huh. Déjame que termine yo y te sirvo más. Tomá, pero va. Está buenísima. Gracias. De nada. Chicas, vamos. Que voy a llegar tarde al trabajo. Nos vemos. Ahí está, deja todo. Así nos llegan tarde, ¿sí? Dale, amiga, vamos. Que tengan un lindo día. Nos vemos. ¿Habla inglés? No, inglés no. ¿Formación en office? No. Va, lo básico, sí. Un poco de Word, de Excel. Con mis hijas que van a la escuela, ahora aprendí un poco de PowerPoint. Pero no, estudio no tengo. Bien, ¿manejo de redes sociales? Sí. Tengo Facebook. Por ahí no, Instagram y Twitter no, pero bueno, puedo aprender, digamos. Me dijeron que es fácil, que no es difícil. Y bueno, yo me puedo capacitar. Sergio, no. Con todo respeto, En el aviso que pusimos había ciertas especificaciones de competencias que usted no tiene. Por ejemplo, el manejo de las redes sociales era una condición. No, bueno, pero le digo que yo manejo bien Facebook. Incluso hicimos una fanpage con las chicas y... Está bien, pero es un poco más que eso. Nosotros apuntamos a un community manager que sea capaz de armar el posicionamiento de una empresa en la web. Trabajamos con clientes de todas partes del mundo. Por eso también uno de los requisitos principales era saber inglés. Sí, entiendo, entiendo. Por ahí... No sé, por ahí hay un lugar en otro puesto de trabajo. Yo... La verdad que aprendo rápido, tengo esa capacidad. Mis amigos dicen que aprendo rápido y no tengo problema en capacitarme, por ahí para ayudar a alguien. Está bien, pero la convocatoria era bien segmentada, con un objetivo concreto de contratación. No estamos buscando cubrir otros puestos. Mire, si quiere puede dejarme su currículum y de acá a un tiempo, si llega a desocuparse algún puesto que coincida con su perfil, yo me comunico.
Lo va a tirar, ¿no? ¿Tirar? El currículum. Dígame la verdad, lo va a tirar. Ni bien pase yo por esa puerta, usted va a tirar el... ¿Cómo hacen todos? No sé por qué me está diciendo esto. Yo creo que fui lo suficientemente clara y siempre le hablé con respeto. Es más, lo estoy tratando de ayudar. Siempre hacen lo mismo, tratando de ayudar. Bueno, por favor, retírese. Hola, Marce. Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Ah, mirá qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No, estoy... Paré un ratito para comer algo. Pero ya me estoy volviendo porque tenemos trabajo atrasado. Sí. 6:30, 7. Como siempre. Dale. ¿Crees que lleve algo para cenar? Perfecto. Dale. Chao, mi amor. Yo también. Hablé por teléfono con Claudia. Llegó de su viaje. Dice que estuvo hermoso. De hecho, me recomendó lugares para ir a visitar. ¿Qué sé yo? Ya sé que vos me insistías y yo decía que no y siempre terminábamos peleando, pero... No sé, yo creo que ahora me siento bien. Y como que podríamos empezar a planear un viaje así, ¿no? No sé. Es que no sé cuándo me van a dar vacaciones a mí. Yo lo veo complicado eso. ¿Pero pasó algo en la fábrica? No. Es que hay mucho trabajo y... Y hay ya un par de compañeros de vacaciones. No lo veo. Sí, igual no hay apuro. Yo solo quería que supieras que estaría bueno hacer ese viaje. No sé, llevar a las nenas al sur. La nieve, qué sé yo. Sí, ya sé. ¿Estás bien, Sergio? Sí. No, estoy cansado, no duermo bien, no estoy durmiendo bien. ¿Vos? Sí. Yo por suerte duermo bien. Voy a apagarle la tele a las chicas. Seguramente ya deben estar dormidas. Y es así. Cuando pensás que tu vida se está empezando a encaminar, que te acostumbras a tus compañeros, a la rutina, los horarios de trabajo, ¿viste? Ahí te cierra la fábrica y te quedas con el culo mirando para el norte y se te va todo para la mierda. Sabes que la fábrica es lo único que yo... estuve estable durante toda mi vida. Lo único en lo que pude estar un montón de tiempo y prácticamente sentir como que es una familia para mí. Ustedes son una familia. Y ahora, aparte era la forma de demostrarle a mi viejo
Podía estar fuera del pueblo más de 2 semanas sin morirme de hambre, como decía él, o sin tener que volver con el caballo cansado. 10 años estuve. 10 años trabajando, ¿para qué? Para tener que volver ahora sí a pedir asilo. A que me vea con cara de, viste que tenía razón. A mi edad, ¿vos te parece? Pero entonces vos lo tenés decidido ya. Es que otra no me queda. ¿Qué voy a hacer? Si acá no hay nada. Vos viste cómo está la cosa. A mí me gustaría. Me gustaría mucho. Tener un lugar donde volver. Yo no le encuentro la vuelta a la cosa tampoco. A Marcela, ¿le contaste ya? No, ¿qué le voy a contar? No, Marcela está bien, ahora está estable, por lo menos. No, no, no me lo perdonaría nunca. No es tiempo. Pero, ¿se podés aguantar la presión vos solo? ¿Vos te parece? Yo creo que le tendrías que decir. O sea, en algún momento le vas a tener que decir. Sí, tengo que conseguir algo rápido. Sí, le voy a contar el día que consiga un trabajo nuevo. Pero antes no, no le voy a llevar este problema. Pasa que mientras más dejas pasar el tiempo es peor, ¿viste? Yo creo eso. O sea, creo que cuanto más dejes pasar el tiempo, se te va a complicar más. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé si me estoy comiendo los ahorros que tengo. Los pocos ahorros. El plazo fijo lo estoy usando para pagar el alquiler, las deudas, impuestos, la comida. Lo peor es que no sé hasta cuándo puedo aguantar así. Es muy poca plata. Toma. ¿Saben cómo se llamaba la pijamada cuando yo era chica? ¿Cómo? ¿Vos sabés? No. Pijama party. Se llama pijamada. Ay, sí, ya sé, Mica. Bueno, fíjate si falta algo más. Nada más. ¿No? Pero mira bien, pensá. Ah, falta el cepillo de dientes y el peine. Sí, bueno, pero eso igual lo vamos a poner a lo último, ¿sí? Bueno, bien. ¿Y por qué yo no puedo ir? Ay, Mica, ya lo hablamos a eso. La pijamada la organizan las amigas de Lara. Cuando tus amigas organicen una, vas vos y Lara no. Toma, guarda este. Cerra bien la mochila, ¿sí? Uh-huh. Bueno, a ver cómo vas. Acá va el 4. Daniel Lucedo. Sergio Galván. Un gusto. Dame un segundito, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Bueno, el trabajo consiste en transcribir material, ¿sí? Nosotros recibimos una gran cantidad de material, nos dedicamos a transcribirlo, esa es la labor. ¿Usted Word maneja? Word, sí, 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 Word, sí. Perfecto. Recibimos material de diversa índole, principalmente son audios, pero también a veces hay texto escrito a mano escaneado, ¿sí? Por ejemplo, a veces vienen cuentos de chicos de escuela primaria de España, por ejemplo. Entonces uno demora un poco tratando de descifrar qué dice, ¿no? ¿Me sigue? Entiendo, entiendo, sí. Lo importante de esto es la velocidad.
Cuanto más rápido escriba, mejores son los resultados para usted y para nosotros. ¿Cuántas palabras escribe por minuto? Ah, la verdad es que no sé. Nunca las conté, digamos. Pero deben ser... No le puedo decir un número porque la verdad es que le miento, si no... Igual eso se mejora con el tiempo y la práctica, como todo, ¿no? Eso es muy importante. Acá todo depende de uno. Cuanto más empeño y más maña le ponga, uno mejora en la tarea. ¿Qué disponibilidad horaria tiene? Ah, completa, total. Yo preferiría trabajar entre las 8 y las 4 de la tarde, pero no tengo problema, me adapto. Bien. Estamos pagando nosotros 3 pesos cada 3 minutos de audio transcripto, en el caso de los audios. En el caso de los cuentos es 1 peso con 50 por cada cuento, porque generalmente, bueno, si bien hay que descifrar, son bastante cortos y es algo que se resuelve rápido. Claro. Y una pregunta le hago, porque no tengo mucha noción de cuánto tiempo lleva transcribir 3 minutos de audio, ¿no? En proporción, digamos, ¿qué puede sacar uno por mes? Como para tener un estimativo, ¿no? Bueno, los chicos que ya vienen trabajando hace un tiempo con nosotros y que están haciendo un promedio 9, 10 horas por día, así, intenso, están redondeando algo así como 5 o 6 mil pesos mensuales. Los más rápidos. Los más rápidos. Obviamente, reitero, depende de uno. Eso tiene que ver con los chicos que ya vienen trabajando y ya tienen sus mañas y sus maneras particulares de optimizar el trabajo, ¿no? Claro, claro. Bueno, a mí me interesa el trabajo. Incluso como usted dice, bueno, a medida que pasa el tiempo no se puede poner más práctico y, ¿no? Y sacar un peso más. Así que, bueno, sí. Muy bien. Le voy a ser sincero, actualmente esto no es nada definitivo. No pierda las esperanzas. Nosotros estamos buscando cubrir 2 vacantes en la empresa. Estamos buscando un perfil de gente más joven que usted. Es decir, en esta búsqueda se les va a dar prioridad a ellos. Eso, reitero, no quiere decir nada, no es nada definitivo. Y es algo circunstancial. Si en el futuro lo necesitamos, lo vamos a convocar para que se sume la tarea, ¿sí? Esta entrevista fue altamente positiva. Yo quiero que eso le quede en claro y que lo sepa. Numerosas expresiones he escuchado de esa boca. No obstante, te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿Acaso no eres un Montesco? No seré ni una cosa ni otra, si cualquiera de las dos te molestaran. ¿Cómo has llegado a este sitio y cuál es tu propósito? Los muros son altos y no pueden escalarse. Bien tú sabes que aquí te espera tu muerte, siendo quien eres. Si alguno de mis familiares fuese a encontrarte. Con las alas que me dio el amor, salté los elevados muros. Y además no le tengo miedo a ninguno de tus familiares. Te matarán si te encuentran aquí. Diosa mía, tus ojos son más homicidas que las espadas de 20... de 20 familiares tuyos. Bien. Obsérvame sin enfado y mi cuerpo se hará invencible. Daría un mundo porque no te hallaran. El velo lúgubre de la noche me protege de ellos. Sin embargo, deseo morir a costa de sus manos, amándome tú, que eludiéndolos y salvarme de ellos, cuando me falte tu amor. ¿Y quién te condujo hasta aquí? El amor me dijo dónde vivías. Él me aconsejó. Guió mis ojos que yo le había entregado. Sin ser nauchero, te juro que navegaría hasta la playa más lejana para enamorar joya tan estimada. Bien, chicos. Bueno, chicos, la semana que viene empezamos con los monólogos. Así que yo les pido, por favor, que lo tengan bien estudiados. Vamos a poner todos esos textos en riesgo. Así que tienen que tener bien interiorizado el texto. Les pido por favor que los estudien porque a mí no me gusta perder el tiempo. Tampoco me gusta que lo pierdan ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Bien?
Sergio, ¿puedo hablar un momentito con vos? Sí, claro. Dale. Escúchame, me llamaron de secretaría, me dijeron que estabas atrasados con unas cuotas. Mira, a mí no me importa, pero bueno, ellos, viste, es su trabajo. Sí, está bien, está bien. La verdad que estoy complicado. Cerró la fábrica, viste, me quedé sin laburo. Y a mí me gusta venir acá. Me hace bien, me sirve, viste, qué sé yo. Bien, sí, yo también pienso lo mismo, pienso que estaría bueno que sigas viniendo. Yo estoy buscando, viste, pero está difícil. Bien. Ni bien tenga algo, yo me pongo al día, quédate tranquilo. Bueno, escúchame, ¿y tu mujer qué dice? No, no sabe nada. Ella está bien, viste, no quiero preocuparla. ¿Vos tenés auto? Sí, tengo. Lo estaba por vender, no sé, la semana que viene a lo mejor, si puedo. Bien, mira, porque yo conozco una persona que necesita a alguien con auto. Ah. Así que, no sé, si a vos te interesa, yo le paso tu teléfono y después combinan. Sí, claro, claro. ¿Eh? Te agradezco, Mario. Dale, gracias. Bueno, quedamos así entonces. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos, dale. Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepultadas bajo... en el hondo seno de los... ¿Cómo escribe, che? Ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas. Ahora nuestras frentes... Nuestras mellanas armas colgadas de trofeos, nuestras amenazadoras llamadas alarmas se han cambiado en alegres... Nuestras amenazadoras se han cambiado en alegres reuniones. Nuestras temibles músicas. Hola. Sí, ah, hola. Un gusto. Sí, sí, algo Mario me comentó, sí. Sí, tengo libre, ¿eh? A ver, un segundo que anoto. Un segundo, ¿eh? Sí, ahí tengo. Perfecto. Bueno, entonces a las 9 paso por ahí. ¿Hasta qué hora sería más o menos como para...? Bien, bien, no, sí, no, no tengo problema. ¿Y tu nombre es? Bueno, Gaspar. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés agendado mi teléfono, pero yo a las 9 estoy ahí. Perfecto. Y muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nos vemos, sí. Prendido, ¿eh? Enseguida venimos. Dale, vamos, venga.
Hay que ver cómo solucionamos el tema de la deuda. Hay varias cuotas adeudadas, sí, en realidad. Sí. Me llevo ahora a conseguir un trabajo nuevo. Ah, bien. No es de todos los días, pero... Bueno, la semana que viene voy a poder traer algo de dinero. Bien. Solo lo digo por el tema de la matrícula. El colegio está dando prioridad a los ingresantes nuevos. Y no a aquellos que adeudan cuotas. Sergio, vos me conocés, vos sabés que yo no estoy para nada de acuerdo con esto. Pero la realidad es que son órdenes de arriba y no puedo dejar de respetar. No, está bien. Mira, la escuela es prioridad para nosotros. Bien. Porque las chicas, ellos tienen su grupo de amigas, sí. ya están instaladas acá. Y nosotros estamos conformes con la escuela también. Sí, ¿viste? Lógico. Las chicas son excelentes alumnas, no las queremos perder. De hecho, Micaela es un poco charlatana en realidad. Sí. Pero bueno, por eso quería ver con los dos, a ver cómo podíamos hacer para que lo solucionen el tema de las cuotas. Bueno, mira, te agradezco que me digas esto porque yo te iba a pedir un favor. Sí, decime. Yo no quiero preocupar mucho a mi esposa, ¿viste? Ajá. Con lo de las cuotas, con algunas cosas que puedan surgir. Bien. Con lo de las chicas. Te iba a pedir que me llamaran directamente a mi celular. Ah, bien. Así, ¿no? Sí. Para que Marcela esté como fuera de eso y no se preocupe. ¿Cómo está ella? Decime. Bien, está mejor. No sale mucho. Bien. Pero bueno, pero está mejor. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a tratar de quitar los otros teléfonos y solamente comunicarnos con vos al celular, ¿sí? Te agradezco mucho. Muy bien. Si pretendés que te ayude. Nunca me llamaste ni siquiera para saber cómo estaba, qué sentía, si necesitaba algo. Hace 15 años que no sé nada de vos. Bueno, algo sé. López te cruza y me cuenta. Y así me enteré que tengo dos nietas. Mi sangre. ¿Tan mierda soy? ¿Tanto mal te hice para que no me dijeras algo tan importante como son mis nietas? Me gustaría que me contestaras algo. ¿Por qué desapareciste tanto tiempo en un momento tan importante? Sabías que estaba sufriendo por tu madre. Y después te fuiste vos. Y esto no es así. Te borraste, hermano. Y me dejaste solo. Siempre lo mismo. Otra vez lo mismo. Yo pensé que el tiempo te iba a hacer cambiar un poco, pero parece que no. ¿No te das cuenta por qué no vine más, papá? ¿No te das cuenta por qué me borré según vos? Porque siempre tenés reclamos, reproches para hacer. Nunca te haces cargo de nada. ¿Pero de qué me tengo que hacer cargo yo? Lo que hiciste con mamá, por ejemplo. La hiciste sentir culpable de que tuvieras otra mina. Y se lo creyó. La pobre vieja se lo creyó. Eso la enfermó, vos sabés. Vos la enfermaste, papá. Vos no sabés nada, pibe. No. ¿Eh? Esto era cosa de nosotros. Vos eras muy chico todavía. Sí. No podías andar de sí, rara. Sí, era un chico, ¿sabés qué? Era un chico que veía cómo su madre sufría siendo maltratada y ninguneada por su esposo. Por vos. Yo te hablaba, ¿vos te acordás que te hablaba? Sí. ¿Qué me decías? Vos, no, son puros cuentos. Yo no tengo nada que ver. Son cosas de mayores. Vos te escribís el guión y te haces la película. Dejate de joder. Pero papá, esa película no existe. No me boludees, que no estoy en edad para que me boludees. No te estoy boludeando. Mm. Vos venís después de 15 años y pretendés que yo te dé la razón. Yo... La verdad que me causa mucha gracia. No venía por vos, nunca vine por vos. Yo venía por mamá. Mirá, el día que murió me prometí no hablarte nunca más. ¿Y entonces qué estás haciendo acá? Porque estoy desesperado, ¿no te das cuenta que no tengo a nadie más? Sos lo único que me queda, tengo mi familia en la calle. Yo no tengo la culpa, hijo. No, está bien. Mira, fue una mala decisión, perdóname. Pero escúchame, Sergio. Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa, están sepultadas en el hondo seno del océano. En el hondo seno del océano.
Ahora nuestras frentes están ceñidas. Ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas. Nuestras melladas armas colgadas de trofeos, colgadas de trofeos. Nuestras almas llamadas. Dale, vamos. Arranca, arranca, dale, vamos, vamos. ¿Tenés un trapo? Sí, ahí en la guantera. Siempre lo mismo vos, ¿eh? No, ¿sabés qué, Charlie? No me rompas las pelotas. Ahora yo te rompo las pelotas. Sí, me rompés soberanamente las pelotas. ¿Qué sos, mi vieja ahora que me da sermones, boludo? Encima te ofendés. Siempre hay que hacer todo como vos querés. Hasta vos tenés que bajar un cambio, loco. Enseguida te sulfurás. Y encima hablás. Yo te dije, al tipo este lo manejo yo. Lo que pasa es que vos sos muy livianito. Acá hay que hacerse respetar las cosas así, ¿eh? No hay otra manera. Livianito. ¿Pero qué mierda te pensás que sos? Mira, yo soy lo que soy. No me creo nada y ya te lo vengo diciendo de hace rato. Las cosas así no me rompamos las pelotas. Pará, flaco. Para acá, yo me quedo acá, ¿eh? Pará, no seas boludo, que tenemos que ir a lo de Julián. Yo no voy a ningún Julián, ¿entendés? Ya me inflaste bien los huevos, pará, te digo. Vos no pares nada, seguí, que ya se le va a pasar. ¿Qué parte no entendiste, flaco? Pará acá en la esquina. La concha de tu madre, Concha de su madre, concha de su madre. Pedazo de pelotudo. Bueno, fíjate, tenemos que poner la acción de cada figura. ¿Este hombre qué está haciendo? Y está juntando zanahorias del piso. Bueno, entonces ponemos imagen 1. El hombre está juntando zanahorias de la tierra. De ahí, Mica, no tenés que mirar dibujitos mientras hacemos la tarea. Es que estos son los que me gustan y los miro. Siempre los miramos. Bueno, pero ahora hagamos la tarea. Chicas, ¿qué dijimos? ¿Qué acordamos? Cuando hacen la tarea, la tele apagada. Es que nos gustan. Sí, pero ahora no. Después terminan la tarea y la prenden, ¿sí? Está muy rico. Bueno, ¿y este otro? ¿Qué está haciendo? Hacer el perro Blas. Bueno, ponemos en el renglón. El hombre pasea al perro. ¿Por qué nosotros no tenemos perro? Esta noche vas a tener que bajar conmigo. Quédate tranquilo, que es fácil. Además, te pago el doble. Gaspar. Gracias.
A mí me gusta trabajar así. Con gente responsable como este tipo. Nuestras melladas armas, colgadas de trofeos, nuestras amenazadoras, llamadas alarmas. Nuestras melladas armas. Hola. Sí, Gaspar. Bien, sí, sí. Decime. Ok. Ok, ok, ¿eso solamente? ¿Ellos ya saben? No, no, ningún problema, no. Bueno, pasame las direcciones por mensaje, ¿querés? Dale. Gracias. Decile a Gaspar que últimamente está muy alterado. Dale. Pero decíselo. Sí, sí. Gaspar. ¿Me podés llevar unas cuadras? Voy derecho por esta. Sí. ¿Hace mucho que conoces a Gaspar? No, no. Poco nomás. Qué raro entonces. ¿Hola? Sí, estoy yendo. En 5 estoy ahí. Bueno, decile que me espere. Ahora yo voy y lo arreglo todo. Bueno, cálmalo si está nervioso. Decile que me espere 5 minutos y estoy ahí. ¿Chequeaste que esté todo? Bueno. Ahora nos vemos. Dale, chao. Es en otra cuadra. Acá está bien. Muchas gracias. No, por nada.
Esto es lo de hoy. Me gusta cómo trabajás. Sos callado, discreto. No seas pregunta. Eso es importante, ¿eh? Toma. Esto es para vos. Gracias. Te llamo. Es una pena las clases que te perdiste. Sí. Viste, se formó un lindo grupo, es muy creativo, trabajan bien. Yo te entiendo que el trabajo es prioridad, ¿no? Por otro lado, me dijo Gaspar que te llamó un par de veces, ¿no? Sí, sí. Estaba contento. La verdad es que el grupo está bárbaro, yo quiero venir. Pero, viste, el horario no lo manejo yo, que está si bien. Por mí fuera... Bueno, está bien, escúchame, ¿vos cómo vas con el texto? Bien, bien, tengo poco tiempo para repasarlo, pero no, voy a andar bien. Bueno, si yo, mira, te veo bien. Me parece, te falta soltarte un poco, sí. Pero vas muy bien. Igual, ahora vamos a empezar con la versión libre. Uh-huh. O sea que a mí me gustaría que vengas y que elijas algún texto y que lo hicieras. Bueno, bueno. ¿Te parece bien? Sí, claro. Gracias, bueno, Mario. Dale, genial. Hola, mi amor. Bien, bien, ¿las chicas? Bueno. No, te llamaba porque sabes que hoy nos avisó el profesor de teatro que está la sala libre. Así que vamos a ir a ensayar. Aprovechar un poco. Dale, ustedes cenen. Cenen tranquilas. Yo después voy. Bueno, dale, gracias. Yo también. Un beso, chao. Dale, agarrá. Pero no quiero. Dale, boludo. Además, no lo vas a tener que usar. Es por seguridad, no pasa nada. Al final tiene razón Mario, son medio flojitos. Métetela en el pantalón. Y vamos a ver si le podemos cobrar una vez por todas a estos hijos de mil puta. Si te comprometiste algo, tenés que pagarlo, ¿entendés? Quiero mi guita. ¡Ya! ¡Ahora la quiero! Pero no la tengo, me tenés que esperar un poco más. Bueno, no la tenés, así que no la tenés. Bueno, no es mi problema, ¿eh? No es mi problema, ¿eh? Yo quiero la guita, ya, ahora la quiero. Escuchame, por favor, te pido, por favor. Hermano, no, estoy sin trabajo. No, eso no es mi problema, ¿eh? Si te comprometiste con algo, tenés que cumplir. Y cuando salga lo de la indemnización, te pago todo, te juro, ¿ah, te pago todo? ¿Cuándo va a salir lo de la indemnización, eh? ¿Cuándo va a salir? Pronto, está por salir. Eso es aire, puro aire. Y yo no quiero aire, no quiero aire. Ya me estoy cansado, yo quiero mi plata. Quiero mi guita, la puta que te parió. ¡Ay, por favor, paren! ¡Decile que paren, por favor! Mejor callate la boca si no querés que te rompa la boca. ¡No! ¡Déjala a ella! ¡Es conmigo la cosa, ¿no? Y claro que como la cosa, pero no con la bolada, pedazo de pelotudo. Me estoy cansando, ya me estoy cansando y no te conviene que me canse, no te conviene. Quiero mi guita, no sé, agarrar el teléfono, llama a alguien, conseguirla. Pero yo, de acá, no me muevo sin mi guita, ¿entendés? Por favor, yo no tengo a nadie. Llévate lo que quieras de acá, llévate lo que te sirva, llévate el televisor si querés, por favor. ¿El televisor? ¿No querés que yo me lleve el televisor? No, el televisor.
Sergio, mi amor, ¿qué te pasa? No me mires así, contame qué te pasa. Hey, no me asustes, por favor, decime. Bueno, tranquilo. Ay, mi amor, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Ay, hablame, Sergio, ¿qué tenés? Bueno, quedamos así. Tenés auto para rato, te lo aseguro. Chicas, coman despacio. Tenerle paciencia, hijo. Son chicas. Ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York. Y todas las nubes que encapotaban nuestra casa están sepultadas en el fondo del océano. ¿Qué es eso, papá? Nada, mi amor. Nada.